Buenos días. Las próximas jornadas, la llegada del invierno y de las navidades, van a venir marcadas por la presencia de altas presiones sobre la península, que se van a traducir en general en tiempo estable, seco, soleado, con presencia de nieblas, eso sí, y temperaturas por encima de lo normal para estas fechas. En estos mapas que os hemos preparado para los próximos días, lo que observamos por un lado son las zonas donde las temperaturas superarán los 15 grados. Y en el mapa de abajo tenemos las anomalías, es decir, cuánto por encima de lo normal van a estar las temperaturas. Bueno, pues si hacemos un vistazo rápido, observamos que en general, estos próximos días, tanto el viernes como el sábado, van a estar las temperaturas por encima de lo normal, salvo en las zonas donde haya nieblas. Ahí quedarán los valores frescos o fríos incluso, ¿no? Con, bueno, puntos donde ni siquiera se llegará a los 10 grados en zonas de mesetas y valles de grandes ríos, ¿no? También para el domingo ocurría lo mismo, temperaturas bastante por encima de lo normal en aquellas zonas donde no haya niebla y por debajo donde se produzca este fenómeno, que por otro lado es muy habitual en invierno cuando tenemos altas presiones, porque el aire frío queda confinado precisamente en zonas bajas y en valles de ríos donde hay humedad y se produce el fenómeno. Este mapa para el lunes, día de Nochebuena, nos refleja lo mismo, temperaturas superiores a los 15, incluso a los 20 grados en el sur y sureste peninsular, por supuesto en Canarias, valores por encima de lo normal entre 5 y 10 grados, pero en las mesetas, el Valle del Tajo, Valle del Ebro, valores por debajo de los valores, bueno, pues debajo de lo normal, frío debido a esas nieblas. Lo mismo ocurrirá el día de Navidad, quizás menos nieblas ya este día. Y bueno, en cuanto a precipitaciones, pues la verdad que poquitas. Puede llover algo mañana viernes, el sábado, en el noroeste, en puntos de Galicia y zonas cercanas, pero el resto de jornadas, la verdad que van a ser secas. Esperamos pocas precipitaciones en los próximos días. Y bueno, lo que sí os recomendamos ante la niebla es precaución. Consultar nuestra página Meteo Ruta para ver qué tiempo puede esperar en vuestro desplazamiento y desde AEMET os deseamos a todos unas felices fiestas.